Me voy a echar mi gomita. Ya casi me las termino. ¿Qué son estas de Biotin? Ya me preparé mi cafecito. Ahí lo puse. Está limpio. Un poquito. No mucho. Esa gotita, oh, con esa gotita, ay, cuántos besitos de mi bebé, ay, 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 ya me chiflé, vean cómo le cuesta a mi Oliver, ya vieron, cuando se levanta es lo peor, ya después como que se calienta, pero no. Amigas, mi Oliver ya no se pudo subir, lo tuve que cargar y está bien pesado. Pero ya no se puede subir. Ella no se pudo subir, amiga. Sentí re feo. Le intentó, pero se volteó y casi se cae. Y dije, bueno, pues está bien pesado para mí. Ha de pesar más de 50 libras, unas 60 libras. Pero sí lo pude cargar. Y pues ya, hoy es bien tarde. That's not right. Let me go wave him back okay, there real okay, quick, okay? Okay, thank you. I don't think that's right. No, esa cochinada no me gustaba. Oliver. Mándeme, ¿qué te pusieron? Está feo esto. Ay, me pusieron a mi bebé. Ay, ay, ay. You didn't like it, huh? You didn't like it, papayito. No. Amiguitas lindas, pues ya salí del veterinario. No, estoy esperando a que me traigan el medicamento. Y sí, que está, es artritis. Le sintieron la artritis y dice que le tengo que bajar a la comida porque tiene que perder peso. Pesa 85 libras y dice que tiene que pesar entre las 70 a las 72 libras. Pero dice que le vaya bajando de poquito en poquito porque nunca es sano a cortarle así de plano y que baje mucho, es como uno, tan rápido. Tengo que comprarle de la comida ya para su edad, porque esa tiene como que más cosas que le benefician. Ya la que les he comprado para él ya no, esa se la voy a dejar a Daisy entonces. Ah, dijo que no tanta wet food, que le cortara lo más que pudiera. Entonces le voy a dar bien poquitita, nada más para que le dé ahí saborcito, pero bien poquitita. Le tengo que comprar aceite de pescado y le tengo que seguir dando las pastillitas que le he estado comprando. Y dice que es eso. Eso es de por vida. Y que le esté suave, suave su patita. Y dice que nadar es muy bueno para él. Pero pues ahorita el agua está bien fría para él. Pero bueno, cuando ya tengamos oportunidad lo voy a meter a bañar, a nadar mucho, mucho. Y sí, amigas. Pues esas son las noticias. Y yo no sabía que el... Oh, esta soy. Ah, no, cállate. Ya. Yeah. Thank you, thank you. Ok, thank you so much. Thank you. Siéntate, carnal. Que te vas a lastimar. Siéntate ya. Siéntate. Ok, ahorita nos vemos en la casa. Siéntate. Códete. Good boy. Amiguitas, pues me hice mi desayuno, mi panecito, mi famoso pan con... No tenía aguacate. Te voy a pasar de voladita a HEB porque le voy a comprar pepinos a Oliver, manzanas. Ya no le voy a dar tanto treat. Manzanas y calabaza. Pero bueno, primero yo. Un traguito. Ay, está bien. Voy a tumbar los dientes. Si mi esposo me ve haciendo eso, uff, le dé el infarto. Bien, amigas, a mi Daisy siempre le gusta el solecito. Ay, mamacita, maya, maya, maya.
¿Quién te quiere, mami? ¿Cuál te cote? ¿Quién te quiere? ¿Te gusta el sol? Ya me llevé todo el pasto de ahí de la orilla de... Ya no creció hasta nada. 85 grados, amigas, y yo con suéter. Pants. Lindas, pues estoy editando. Mi esposo se está durmiendo un ratito y ahora amaneció mejor. Está como que de mejor ánimo, bendito sea el Señor. Y pues les digo, yo editando un poquito, me acabé todo el café y ando con unos nervios, su vez, que qué bárbara quería. Y me puse a ver el video de mi hermana, son los únicos que ahorita estoy viendo. Y ¿qué creen? Que Isabel me compró una bolsa. Me emociona que me apoyen, muchas, muchas gracias a Isabel. Y mañana se la mando. Y me encargo otra. Entonces estaba muy emocionada. Ahora me fue muy bien, vendí bastantito. Y pues sí, amigas, voy a hacer la rifa de un collar Chanel para quien quiera entrarle. Y fíjense que ahorita que estaba viendo el video de mi hermana, a veces le quiero comentar, a veces no, porque pues ya saben que hay gente que ve a mi hermana y que no me quiere a mí. Pero amigas, yo por lo regular no le comento a mi hermana porque pues yo sé que hay gente que no me quiere y que la ve. Entonces no quiero perjudicar a mi hermana tampoco. Pero de tonta, a mi hermana le dejan muy bonitos comentarios. Una que otra distraída que también ahí le echa mala onda, pero pues esas andan por todos lados. Y fíjense que no tiene mucho que no leo mi Biblia. Escucho todos los días mis prédicas, pero la Biblia no la he leído. Y yo creo que eso es tu alimento espiritual y me hace falta, amigas. Me siento ahora débil. Y yo creo que eso nunca se debe de dejar de leer, amigas, la palabra de Dios, porque sientes que te falta algo. Entonces, pues sí. Entonces, déjenme seguir editando lo que se ve un ratito. Mi esposo tiene un amigo que es un angelito. Su nombre es Pete, que Diosito se lo mandó para hacerlo más feliz. Miren lo que le mandó Subway. Oh, miren. Con un jugo de naranja, papitas y el sándwich. Yummy. En agüita. Ay, mi amor. Ay, mi Pete. Ay, mi amor. Mi amigo. Amiguitas lindas, ¿qué creen? Que el Subway no era de él. ¿Quién sabe de quién era? Y a él le habían mandado otra cosita, pero no saben a dónde lo dejaron. Anda perdido. Ay, estaba bien triste, pobrecito. Me van a dejar quedar aquí, pero no puedo salir y ya me dio hambre. Tengo dolor de cabeza por tanta cafeína que me aventé. Pero mi esposo no quiere la ensalada y pues ya me la voy a echar. Ahora le trajeron chicken strips. Yo me estoy comiendo esas papas y me voy a comer esa ensalada que no quiero. And what is this? Vegetables. You don't want it? I'll eat it. Está el tenedor. Híjole, de buenas que traigo una Valentina por aquí. Ay, todo se me cae. Otra vez soy la última en irme. Pues a qué hora se van todos. No hay ni un coche, miren. Bueno, sí hay dos. Sí hay dos. ¿Lo vean? ¡Qué bárbaros! Ay. Tengo que limpiar el carro. Ay, no, voy a lavar. Y les voy a contar algo. Ahora me asusté demasiado, demasiado. Por lo regular, mi esposo, cuando está en la silla, que es bueno según ellos, estar en la silla porque pues la circulación está mejor que estar en la cama. Entonces se pasa de la cama a la silla, ¿verdad? Ay, cuando está en la silla y hace movimientos así como que rápidos y bruscos, le empieza la tos, empieza a ponerse mal. Y se tiene que poner tiene la máquina esa del ECMO, pero él necesita más oxígeno, le tienen que venir a subir al oxígeno. Es un show, amigas. Pero cuando se pasa de la silla, incluso cuando come así se pone mal, le falta el oxígeno. Cuando lo pasan de la silla
a la cama. Es todavía, eso es un infierno. Les digo, hay cosas que obviamente por respeto hacia mi esposo nunca voy a pasar. Y lo que paso de él es porque él me dice, pásame o grábame. Y él me lo pide y Dios mi testigo. Y si no, a veces yo le digo, ¿te puedo pasar? Y me dice, sí. Pero nunca, o sea, voy a pasarlo sin su permiso, sin su consentimiento, jamás. Y no voy a pasar cosas dolorosas o cosas que no está bien pasar. Entonces, cuando lo pasan de la silla a la cama o la cama a la silla, amigas, es el meritito infierno para él y para mí, porque pues obviamente se pone muy, muy mal. Pero ahora me asusté todavía más, porque como que las enfermeras se tardaron un poquito más, se enredaron con los cables y todo eso. Y el pasarlo de la silla a la cama tiene que ser todo controlado, todo rápido, porque pues para él poquito es mucho. Entonces estaban ahí y yo sé, amigas, yo sé lo que me espera, porque verlo sufrir de esa forma a mí me duele mucho. Lo pasaron y ya empezó con la tos, es una tos desgraciada, horrible. Y empieza a bajársele la oxigenación. Y empieza como que a quejarse mucho de que ya no puede. Y le veo su angustia en la cara, amigas. Esa cara nunca se me va a olvidar. Y es muy difícil verlo así, verlo sufrir tanto. Entonces se acuesta y empieza como que a quejarse. Y como que no puede respirar, no puede agarrar tajadas, nada, ni siquiera así poquito, porque ya la oxigenación está baja. Y le suben todo al ECMO, amigas, le suben todo el oxígeno al ECMO. Pero ahora especialmente me di cuenta cómo, amigas, las venas de todo su cuerpo empiezan a temblar, o sea, de una manera tan veloz. Y yo ya iba a paniquearme y se me olvidaron las fregadas pastillas. Iba a empezar a paniquearme porque veo como todo él se pone blanco y empieza a, les digo, yo no había visto, no me había percatado de las venas. Y ya me iba a poner, es de esas veces que no te puedes aguantar el llanto, pero que tienes que abrir los ojos para que pase algo. Te empiezas a acordar de cosas que no te duelan, te empiezas a distraer para no llorar al momento. Porque si lloro me van a sacar las enfermeras, porque obviamente no le hace bien a mi esposo. Y no lo quiero poner mal a él, porque si yo me pongo mal, él se pone peor. Entonces, amigas, es horrible. Y dan de cuenta que empecé a sentir una estresadez en todos mis músculos. Yo cuando pasa eso me siento muy tensa. Y yo siempre le agarro sus piernitas, ¿ya? Y siempre sus piernitas se le ponen bien tiesas cuando, porque ya no puede y se pone así. Y a él ahorita ya le están aplicando una droga que es muy fuerte, muy fuerte. Incluso ahora fue una doctora, le dijeron que pues no pueden estarle dando tanta de esa droga porque se meten en problemas. Pero es lo único que a él ahorita le está ayudando. Cuando le meten esa droga, hagan de cuenta que las venas, amigas, empiezan a, así como que a calmarse. Y sus piernitas se relajan. Y se empieza a sentir mejor. Y dice, ya se me está pasando. Pero no, amigas, no, o sea, es bien, bien, bien desgastante todo esto. Y ya nada más le ruego mucho a Dios y le suplico todo. A cada hora, amigas, a cada instante, a cada noche que ya se apiade. Pero luego digo, y fíjense, mi esposo me dice, siempre que tú ores, termina con esto. Eso es lo que yo deseo, Señor, pero que se haga tu voluntad. Siempre mi esposo me dice lo mismo. Y yo luego me desespero, digo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y luego le digo, perdóname porque me desespero y no soy nadie para decirte cuándo hacer las cosas, tú sabes mejor. Pero a lo que voy, amigas, es que es muy, muy, muy difícil, muy estresante todo esto. Y yo ahorita termino
con los nervios bien alterados y... Pues a mí les digo, no me gusta estarme empastillando, no me gusta, no me siento a gusto. Pero en estos momentos es cuando lo necesito porque empiezo a temblar mucho. A mí me da mucha la tembladera. Y se me seca la boca y ay, no, es horrible, es horrible. Pero ahorita ya se quedó mejorcito, ahorita ya se iba a dormir porque la medicina lo pone a dormir. Y le digo a mi esposo, dile a la enfermera que cuando, ya sabemos que se va a poner mal, que cuando, que antes de moverte de la cama al sillón, del sillón a la cama, que tengan listo, porque luego tienen que ir y regresar. Le digo, ¿para qué perder el tiempo? Que tengan todo listo y al momento que tú ya no puedas respirar, o sea, luego, si saben que se va a mejorar, pero creo que le quieren quitar la droga. Van a tratar con otra que es menos, no sé qué rollo. Pero bueno, amigas, es bien, bien desgastante todo esto y ahorita ya me voy más tranquila porque, les repito, ya se queda, una vez poniéndose en la cama, ya está mejor. Sí se le baja la oxigenación, sí tose, pero lo peor es el movimiento ese que hace. Uy. Y esos yo me los tengo que aventar a cada rato y... O sea, obviamente él es el que sufre con todo esto, pero pues uno también. Y yo digo, Dios mío, ten misericordia, por favor, con mi esposo y con todos los enfermitos. Y hace ratito me dijo mi esposo, cuando yo ya esté bien, vamos a tener que hacer algo para juntar o como una tipo fundación para todas las personas que no tengan para el oxígeno. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo le harán? O sea, se mueren de esa forma y esa enfermedad no es conocida, amigas. No es tan conocida, pues. Pero bueno, ya me voy a la casita. Mario me dijo, te dejé algo para que comas. Ay, mi Mario. Y luego traigo aquí el Subway, amigas, porque no lo quiero tirar, es pecado. Pero el Subway me lo echo mañana, entonces. Y a mí no me gusta tirar la comida. Siento re feo tirar la comida. Cada que tiro comida, amigas, me recuerdo a los niños de África. Cada que tiro comida, se me viene esa imagen. Los niños ahí mosqueándose y uno bien fregón aquí tirando. Me traje la lechita y me dice mi esposo, no te lleves eso. Le digo, sí, yo no lo voy a tirar. ¿Cómo cree? Mañana con unos cornflakes o algo. Ah, voy llegando. Y miren. Ay, ese maízito. Oh my God, se ve. Oh my goodness. No inventes. Santo Cristo. Ya se está cayendo la baba. Este guapo está bruto. No va a comer todo. Ah, ya se va a acabar la pila. Le eché un montón de tabasco. Ay, cara, amigas, ahorita me acaba de mandar un mensaje mi esposo que si todo funciona, si todo va bien, el jueves le hacen la transfusión, el trasplante. Y, oh my God, estoy bien emocionada. Estoy emocionada, estoy asustada, estoy en shock. Estoy pensando cómo vamos a hacerle, qué vamos a hacer. Todo se me viene a la cabeza. Obviamente todavía tengo mucho tiempo para prepararme porque mi esposo al menos 3 semanas, 4 semanas va a estar ahí en el hospital. Pero, o sea, no manchen, si todo sale bien, el día de Navidad vamos a estar aquí. Y, ay, me emociona. Esta que es la de Senior para Oliver. Está bien cara esta. Ya sé que yo digo mucho de los precios, pero... Pues a mucha gente le interesa saber. Esta me costó $35. Y es la chiquita, porque son 15 libras. Normalmente por la de 30 libras pago como 45. Sí, se sale más caro. Pero bueno, la necesita. Me voy a acabar esa, le voy a revolver un poquito. Y ya nada más que se acabe esta, le voy a seguir comprando a Oliver esta. Y a Daisy otra y a Pepe otra, porque los tres son diferentes. Compré estas cocas que me gustaron demasiado. Ah, son
son de las cocas chiquitas porque no tenían de las otras. Y esta es edición limitada. Ya, Oliver, no estés de payaso. Esta es edición limitada. Estas latas no me gusta casi comprar porque salen más caras. Un poquito de papaya. Fruta picada. Aguacates, digo pepinos, porque me dijo la doctora, la veterinaria, que le puedo dar pepino a Oliver. Dijo que el pepino es bueno. Una cebolla. Una lata de Carnation porque el café con esta sabe rico. Compré manzanas porque me dijo la pediatra, la veterinaria, que también le puedo dar manzanas. Y fue todo. El jaguayú, dejé regar mis plantitas que ya tiene un montón, ya se me están secando. Y si no lo hago ahorita, ya no lo hice. Hey guys, good morning, ¿cómo están? Pues me puse a regar las plantitas. Y en la noche riego las de afuera y me puse a levantar, ya saben qué, porque mañana va a venir el señor que me corta el pastito y pues tiene que estar limpio y mañana voy a ir súper temprano. Me voy a hacer un licuado de papaya. Es la última vez que lo van a ver caminando con el Edmo. Primeramente. ¿Puedes ayudarle a él? ¿Está en 10? Sí. Dale 1 minuto. Okay. Chilops and a half. Chilops and plus extra 100 people. 1300. That's her and our dogs. Oh, it's a rat terrier. Oh, rat terrier. Amiguitas, me dio frío y la enfermera me trajo este para que me calentara. Y ahorita lo que están haciendo es limpiando su plasma. Esa es su plasma, la que ven ahí. La están limpiando y la van a poner nueva. Digo, limpia. Va a durar como una hora. Vean todo el plasma, amigas. Wow. First movie came out. He moves like a magnet, wearing holes in the carpet, count steps to the back porch, same song from the screen door. He was a score on the mountain, waiting for a sign of. Enseñar a mi esposo. ¿Cómo que se la acabas de enseñar a tu esposo? Cochina, está enfermo. Y le gustó mucho. ¿Cómo que le gustó? Le gustó mucho mi chaquetita. Está bien suavecita de dentro. Es la única que tenían, amigas, en TJ Maxx. Y me costó, estaba en oferta $25 o $20. Ya no me acuerdo. Pero sí, súper linda. Ya tiene esta grandota. Es luna llena. A ver, ahorita voy a empezar a aullar. Amiguitas, voy llegando y vean lo que mi amiga Nai me compró y me dejó. Oh my goodness. Ay, es que la amo. La amo con todo mi corazón. Oh my god. Vean qué ganas tengo de algo. Hard horse with his head down, devoted to a way of being, but he broke it. Oh my god. Ay, mi Anaí. Voy a cambiar de bolsa porque esa no me cabe tanto y mañana quiero que se me haga más fácil la vida. Entonces, necesito mi wallet. Tengo todas las tarjetas aquí. Ay, no. Cupones, tarjetas. Amigas, aquí tienen a mi esposo
primeramente Dios, la última vez que lo van a ver con esa cosa, con el ECMO, para la siguiente vez lo van a ver respirar por su propio, su propio esfuerzo, sus propios pulmones. Ya nada más es cuestión una hora más y se lo llevan a cirugía y primeramente Dios, todo va a salir bien. Aquí estamos. Estamos bien emocionados, amigas. Primeramente Dios, que todo salga bien. Porque puede haber chance de que todavía te digan, no, no puedo para ti. Ah, pero hasta ahorita todo indica que sí, todo, todo. Y pues aquí andamos. Me voy a quedar ahora en la noche si pasa la cirugía y hasta todo el día mañana. Entonces, pues sí, lo bueno que aquí me dan, como va a salir de cirugía, sí me dieron permiso de quedarme. Y pues aquí me dan, cepillo de dientes y todo eso. Ya, que no me bañe, pues qué, no vuelvo. I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. Oh, hold me close. Promise you won't let go. I'm nothing without you. I don't know what I would do without you. You are the one I choose. I wanna grow old with you. I'm nothing without you. I don't know what I would do without you.